En la gala de premiación de los mejores futbolistas del año, los jugadores lucieron su pinta más llamativa. Arde, papi. No sé silbar, si no le haría un... No me siento. Sí, ya, salir de la rutina, ¿no? Rosadito, moradito, plomito. Sí, este me lo cogió mi esposa y bueno, gracias a Dios por darme la oportunidad de estar acá. Es un evento donde amerita para... Ya, espérate que aquí el botón no te cierra o qué, lo que pasó aquí. No, sí me cierra. No, que hace mucho calor. No me digas mentiritas. Bueno, pero así como había quien no se cerró el último botón, también asistió un jugador que usó brillo y sombrero. Debajo del sombrero. E incluso uno que, como a una celebridad internacional, lo ayudaron a vestir. Me encanta. Gracias. En todo caso, en esta premiación los futbolistas no estuvieron solos, porque en esta ocasión su compañía fueron las mamitas. Mamita, quiero que me acompañes. ¿Cómo es? Así es, o sea, nosotros, yo vivo con él en Quito, ¿no? Y entonces siempre a los eventos me dice que lo acompañe. Cuénteme aquí en corto un secreto. ¿Cómo es Ayrton? ¿Es malcriado? ¿Es rebelde? ¿Le saca canas verdes? El Ayrton es encantador, mi hijo. Es un amor de hijo, pero sí tiene carácter, ¿eh? Nada rebelde, nada relajado. No. Bien portado. Le doy latigo. No, mejor a festejar esta premiación de los mejores jugadores. Titi Aguilar, en corto.